Y hoy les voy a explicar un video sobre la construcción, una guía sobre la construcción terraria, pero una guía simplificada, no una guía para principiantes, no es tanto una guía para gente que ya le mueve machine, para gente que va empezando, apenas conoce el juego y quiere construir y no quiere tampoco verse una guía muy específica, muy extensa. Lo que primero deben de hacer obviamente es aplanar el lugar, buscar un lugar donde construirse, su casa, su ya sea su casa o la estructura que quieran hacer, pues eligen el bloque. En el bloque, yo voy a elegir este bloque, pues pongo así. Y pues no decir, esto lo sabe cualquier persona, pero dice, pero ¿cómo lo hago para saber si está simétrico? Entonces, lo que sí tienen que tener es una regla mecánica. Tienen que conseguirse una regla mecánica. Y aquí con la regla mecánica pueden activar esta cuadrícula. Con esta cuadrícula pueden contar mejor los bloques. Activa aquí en la izquierda, activas y pues activas contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puedes ver si está simétrica casa, tu estructura, tu construcción. Y a veces de que si me muevo se pone traslúcido. Esa es una de las, pero o sea, también si les da un ojera contar cada bloque, es aquí una segunda función. Esta segunda función ya te dice cuántos bloques son. 22 bloques y ya no tienen que estarlos contando ustedes porque ya les sale específicamente cuántos bloques son. Pero yo les digo, cuando las guías de construcciones, yo no les voy a decir cómo hacer específicamente una construcción, ya que no te puedo decir específicamente una construcción. Te voy a decir por qué, porque todo se basa en experimentar, siento yo. De construir tu casa tienes que basar en experimentar, es que experimentar tu construcción, ¿no? Y otra cosa también, si eres nuevo, te recomiendo pues hacer tu martillo, ya que con un martillo puedes hacerle, déjame quito esto, puedes hacerle estas figuras a los bloques, a cambiarles así su, hacerles este tipo de figuras, se ven exóticas, ya ven, o sea, ven cómo puede mejorar su estructura simplemente con hacer eso, o sea, por eso les recomiendo siempre traer esas dos cosas. Hay más herramientas para construir, claro, pero son más complejas y son más difíciles de obtener y cada... Aparte que cuando vas empezando no vas a poder tener esas herramientas. Y que una de la de la regla mecánica se compra con la mecánica. Es una vez matando al esqueleto. Pues el esqueleto se mata en pre-hard mode. En cambio, las otras herramientas te ocupas más tiempo, ¿me entiendes? O sea, aquí es una guía para principiantes. Y el martillo, puedes hacer un martillo de madera. Un martillo de madera la haces. Y ya sé que me van a venir los haters. Espero y esto que quede muy claro. Van a venir los haters a decirme, no, de que eso todo el mundo se lo sabe. Si por ejemplo, que va empezando el juego, va empezando a jugar, no se sabe ese tipo de cosas, ¿me entiendes? O sea, para gente principiantes que acaban de empezar a jugar el juego, si les doy una cosa, les recomiendo de que no nomás hagan una casa estética, de que mueblarla, sino que tenga una función, ya que fuera de que estás en Terraria, Terraria tiene que tener funciones. Así como yo viste este cuadrito, es como la zona de trabajo, este cuadro, y es donde iría arriba, es la zona de los cofres. Entonces ustedes tienen que tener una función en sus casas. Lo más probable no te vaya a funcionar si haces algo de este tipo, ni siquiera puede. Puedes poner hornos, etcétera, por querer poner otras decoraciones. Entonces les digo, antes de hacer la casa, tengan como de que esta zona va a ser para los cofres, esta zona va a ser para la zona de trabajo, guiándose en esa forma, y ustedes hacen la forma, hacen la utilidad primero y ya después la decoración.